Vamos a iniciar el proceso de inscripción al colegio INEN. Entonces tecleamos la palabra Colpegasus en Google. Nos lleva aquí y hacemos clic donde nos dice software académico para colegios de la plataforma. Bueno, luego le damos en ese link que dice ingresar. Y ingresamos como en la cuestión azul, hacemos clic donde dice docentes, padres y estudiantes. En donde dice buscar colegio, colocamos INEN y ya no report. Y luego en donde aparece matrícula 2020, le colocamos donde dice INEN Luis López de Mesa. Esperamos el ingreso, aparece esa académica y empezamos acá, registro de estudiantes nuevos. Y le damos OK y empezamos a llenar todos los datos que nos pide ahí el sistema. Y luego le decimos registrar, le damos clic en registrar. Ingreso de nuevo al sistema y coloco el número de identificación, o sea, el número del registro civil o tarjeta de identidad. Y ese mismo lo repito aquí donde dice contraseña y le doy acceder. Ya he hecho el proceso de inscrito, volvemos a entrar donde dice matrícula 2020, entramos. Ingresamos, nos dice identificación, entonces ingresamos el documento de identificación del estudiante. Y ese mismo número lo registramos como la contraseña. Y le damos la acceder. Y ahí nos aparecen todos los datos que nosotros ingresamos. ¿Sí? Hago clic donde dice datos. Básicos. Datos básicos. Datos adicionales. Sí, le damos datos adicionales, hago clic y ingresamos los datos adicionales que nos piden. Luego datos familiares. También ingresamos los datos del acudiente. Y le damos guardar. Es importante darle la práctica de guardar. Y hasta que nos aparezca el icono que la ha sido guardada. Y luego podemos imprimir. Deben imprimir la hoja de inscripción, la ficha de caracterización. Estos documentos los guardan en una carpeta desacidificada o antiácida y con el registro civil, un recibo de la luz o del agua donde iban, el certificado de registro médico, la cédula de los padres de familia y certificados de estudios anteriores, si los tienen, según sea el caso. Eso lo deben traer aquí a la rectoría y con Dianita le entregan la carpeta y ya se ha completado el proceso de inscripción. Y luego ella les dirá la fecha de matrícula. Y bienvenidos al Colegio INEN Luis López de Mesa, los esperamos. Contamos grupos desde el grado preescolar hasta el grado décimo. Los esperamos. En el Colegio INEN contamos con desde el grado transición hasta el grado 11. Contamos con 12 de primaria, que son la C de Catatumbo, la que queda junto al estadio, y con la C de San Vicente, que queda frente aquí al Colegio INEN. En la sede de primaria estamos brindando desde grado transición a grado quinto. En la Catatumbo, en la San Vicente, grado transición a grado cuarto. Y aquí en la sede principal contamos con los grados de cuarto y quinto. También en la principal están de grado sexto a grado noveno, más la jornada única que es de décimo y once. Bienvenidos al Colegio INEN Luis López de Mesa para el año 2020.